Tras los atentados en Cataluña que dejaron muchos muertos, heridos y muchas preguntas, quizá la más grande que queda es, ¿qué es ISIS? ¿Cómo es que puede realizar toda esta serie de atentados que viene haciendo en Europa, que ha hecho en Inglaterra, en Francia, ahora en España? Una organización que aparentemente tiene tentáculos que van desde España hasta Filipinas, en la que mucha gente se atribuye atentados a su nombre. Bueno, por lo pronto, hay que aclarar que ISIS no funciona como una entidad terrorista normal o común, digamos, entre comillas, por supuesto. ¿Por qué? Porque casi cualquiera puede hacerse, afiliarse a ISIS. No hay una vincularidad, una conexión directa entre los jefes terroristas, las células y los perpetradores de los distintos hechos. Esa es la primera gran diferencia con Al Qaeda. Por supuesto, eso muestra que el comportamiento y el resultado de de cada hecho individual sea muy distinto. ¿Por qué? Porque en marzo de 2004, el anterior atentado internacional de gran porte que sucedió en España, a manos de Al Qaeda en la estación de Atocha, eran bombas coordinadas en el sistema ferroviario español, quedaron 192 muertos, 2057 heridos, un resultado muy distinto de esta vez, por supuesto, y un impacto también mucho mayor en ese sentido, pero Al Qaeda tenía un jefe, sigue funcionando a pesar de la muerte de Osama Bin Laden, ISIS no tiene un jefe tan claro. Tiene una red de gente que se conecta, que en el fondo funciona mucho con ideologización online. Así que quizás una persona en Argentina, una persona en Uruguay, una persona en cualquier lugar del mundo puede estar siendo ideologizada ahora mismo y entrenada ahora mismo por ISIS a través de Internet para cometer el próximo atentado. Y luego la técnica es una técnica muy cruda, muy simple. Es una persona y un auto, lo más común que hay. Por supuesto, el impacto en términos de vidas o en términos del cumplimiento militar del objetivo es muchísimo menor, claramente es mucho menor que, por ejemplo, Al Qaeda u otras organizaciones terroristas internacionales. Habiendo dicho esto, el análisis se hace muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque si bien en lo militar es más pequeño, en lo mediático es exactamente igual, el impacto internacional de estos hechos es tan grande como el recientemente en Londres, Francia, etcétera, es tan grande que el objetivo político y estratégico está cumplido. Ahora, lo otro que pasa es que ISIS, por ejemplo, tiene por un lado redes de terroristas que atacan a Occidente sin una consigna clara, simplemente tratando de crear terror, miedo, pánico, rechazo, sanciones que luego afecten a personas que se vuelven a quedar estigmatizadas por Occidente, especialmente dentro del Islam, y que tienen más incentivos para unirse a esa organización. Y luego, por otro lado, tiene tenencia territorial, lucha por territorio en Siria, lucha por territorio en Irak y también en Filipinas. Así que es una organización muy heterogénea, que tiene múltiples objetivos, múltiples medios, pero en todos los casos carece de una organización, al menos en Occidente, tan clara como la que tenía Al Qaeda para, por ejemplo, perpetrar los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y por otro lado, sí tiene un comportamiento en Medio Oriente donde, a partir de estos hechos que tienen gran publicidad, gran notoriedad, y por ejemplo la guerra en Siria que no la tiene, que es algo que en las noticias está todo el tiempo, pero nunca tiene un pico de atención como sí lo tuvo este hecho en España, parecen querer atraer, seducir a ciertos grupos de jóvenes, de mujeres, de hombres, para unirse luego, sí, a una lucha territorial en Medio Oriente como reclutas extranjeros. Una operación novedosa que se apoya principalmente en la tecnología.